Miércoles 18 de noviembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Dijo pues: un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijese: no queremos que ese reine sobre nosotros. Cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió: muy bien, siervo bueno. Ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu mina, señor, ha producido 5 minas. Dijo a este: ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Dícele: por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así, al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Y dijo a los presentes: quitadle la mina y dádsela al que tiene las 10 minas. Dijéronle: señor, tienes ya 10 minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a esos enemigos míos, que no querían que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y degolladlos delante de mí. Y dicho esto, marchaba para adelante, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos una parábola bastante parecida a la parábola de los talentos. Y vamos a reflexionar tres puntos en esta parábola. Primero, ¿quién reina en tu vida? Segundo, ¿qué imagen tienes de Dios? Tercero, Dios es misericordia, pero también es justicia. Vamos entonces con el primer punto. ¿Quién reina en tu vida? Sabemos que el sentido original de la parábola nos habla de un hombre que va a recibir la investidura real y que deja, digamos, sus bienes a unos siervos. Y en este caso vemos con claridad que este hombre es Jesús, que va a ser glorificado, va a subir al cielo y nos ha dejado unos talentos, nos ha dejado unas gracias que tenemos que poner a fructificar. En ese orden de ideas es muy semejante a la parábola de los talentos. Sin embargo, hay algo que podemos destacar y que me llama particularmente la atención. Hay unos ciudadanos que dicen: no queremos que reine sobre nosotros. Y yo creo que es la primera pregunta que hoy nos podemos hacer. ¿Queremos que Jesús reine sobre nosotros? ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién reina en tu existencia? ¿Quién motiva ordinariamente las acciones de tu vida? Porque si no reina Jesús, entonces reina tu ego. Si no reina Jesús, entonces reina el placer, o el poder, o el tener. O reina tal vez el saber, o reina el aparecer. O reinan los lujos, o reina la pereza. Nosotros
tenemos un trono en nuestro corazón y en ese trono alguien está gobernando. No podemos decir simplemente, no gobierna Cristo y no gobierna nadie. No. Nuestro corazón es un reino y alguien lo reina. Alguien está gobernando ese reino. La pregunta es, Cristo, amoroso, divino, Cristo, reina, ¿o hemos dejado que ídolos reinen en nuestro corazón? Creo que es una pregunta que nos debe cuestionar a todos. Segundo, ¿qué imagen tienes de Dios? Me llama particularmente la atención lo que este tercer siervo le dice a su señor. Sabemos que el primer siervo produjo 10 minas más. Le dieron 10 reinos. El segundo siervo produjo 5 minas más. Le dieron 5 reinos. Pero el tercer siervo fue un hombre negligente y le dice a su señor que escondió la mina en un lienzo, y lo que le dice es verdaderamente desconcertante, porque le dice: tenía miedo de ti, que eres severo, toma lo que no pusiste y cosecha lo que no sembraste. A ver, ¿qué imagen tienes de Dios? Para ese tercer siervo, Dios da miedo, tuve miedo de ti. Eres severo, Dios es un ser severo, lejano, además injusto, porque, claro, es un hombre que está lejos y que no le importa lo que hagan sus siervos y va a cobrar por cosas que no merece. Es decir, esa imagen distorsionada de Dios nos viene producto del pecado. Adán y Eva pecaron y se les distorsionó la imagen de Dios. Empezaron a tener miedo de Dios. Pero Cristo es la verdadera imagen de Dios. Cristo lleno de misericordia. Cristo lleno de bondad es la verdadera imagen de Dios. No dejes que el pecado deforme la imagen de Dios. Tercero, esa imagen de Dios es completa. Porque Dios es misericordia, pero también justicia. La frase final, degolladlos delante de mí, a esos ciudadanos que no querían que reinara sobre él, es una frase de todas maneras que nos debe llamar la atención, porque el mismo Señor de la misericordia es el mismo Señor de la justicia, y de todas maneras de todo lo que hemos hecho debemos dar cuenta. Por consiguiente, es una exhortación para cada uno de nosotros a estar vigilantes, y saber que si hemos sido malvados, injustos, si hemos sido crueles, todos estos pecados abominables que se cometen, esos pecados que verdaderamente claman ante Dios por justicia, pues es que si no nos convertimos, pues habrá justicia, habrá justicia. Dios siempre tiene misericordia y la primera aproximación siempre es la misericordia, pero es que si no queremos que Dios reine sobre nosotros, entonces debemos entender que existe también la divina justicia de Dios. Pedimos a Dios entonces que sea su misericordia la que llegue hasta nosotros. Un compromiso. Durante todo el día digamos al Señor: viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Repitamos esta frase durante todo el día. Hoy que contemplamos a un grupo de gente que le dice al Señor: no queremos que reine sobre nosotros. Y en el mundo hay gente que dice a Cristo: no queremos que reine sobre nosotros, y queman iglesias y están deformando imágenes de la Virgen del Señor, quemándolas. Bueno, pues nosotros digamos al Señor: Señor, queremos que reines. Viva Cristo Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.